Hola, muy buenos días comunidad universitaria, bienvenidas, bienvenidos a una nueva transmisión de esta sesión de coordinación de jueves. Hoy vamos a estar haciendo dos bloques de ejercicios. No vamos a utilizar ni conos ni escaleras, solo un espacio y una cuerda para saltar. Vamos a hacer tres ejercicios para que hagan en su casa unos saltos de cuerda, muy sencillos, y lo practiquen en su casa. Me presento, soy Omar Polaco, de acondicionamiento físico de Deporte UNAM y de coach de porras de Pumas UNAM. Hola a todas las porristas, buenos días a todas y a todo México, muy buenos días. Entonces, solo vamos a necesitar nuestro cuerpo y una cuerda para saltar. Les recomiendo que sea un poco pesada. Esta es de cuero y nos va a ayudar a darle velocidad a nuestros saltos, ¿ok? Entonces, si lo tienen en su casa, muy bien. Si no, todavía se queda grabado y lo pueden ir a comprar. No son muy caras, pero les recomiendo que pesen un poquito para que le demos velocidad a los saltos, ¿ok? Hay muchas de nylon, hay de esta que es de cuero o de cuerda, pero les recomiendo más que sea de nylon, un poco pesada, o de cuero como esta, ¿ok? Entonces, como ya saben, comenzamos con nuestro calentamiento. Nuestros movimientos ya saben, de arriba para abajo, 10 repeticiones, comenzamos lento, decimos que sí, hasta el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomo mis hombros, adelante, somos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculo hacia el frente, estiramos un poco con su espalda, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba y abajo, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uno al frente, uno adelante, uno atrás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, atrás, al otro lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hago una cruz, o una X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, practico mi braceo y adelante, brazos a 90 grados y estiren nuestro espalda. 10, 7, 8, 9, 10, cambio de pie, igual, que podamos hacia atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos por nuestro tren inferior, tenemos rodillas. 20 cada pierna, 4, 5, 6, hasta el 20, 10,
11, 12, 14, 15, 7, 18, 19, 20, tenemos el glúteo, las 20, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, flexión, extensión de rodilla, 10 cada pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia adelante, 10 cada pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 11, 12, subimos más, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, hacemos 10 laterales cada pierna, sin caernos, 4, 5, 6, subimos lo más que podamos, 7, 8, 9, 10, cambio de pie, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cantamos los tobillos, nuestras muñecas, 10 círculos, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambio el otro pie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Avanzamos un poco. Y se me olvidó a mí, rey. Pero ya, 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 ya lo tengo. Ok, entonces. Vamos a, para el primer bloque, sí, en estos ejercicios, vamos a utilizar un espacio de 4 pasos. Dejan en su casa, ok. Vamos a hacer una técnica de carrera que es muy buena para aprender a coordinar nuestros brazos y piernas al momento de correr, que es muy importante para cualquier deporte. Entonces, muchos dirán, ah, me pongo mis tenis y me salgo a correr. Pero es muy importante que aprendan la técnica. ¿Para qué? Para que cuando salgan a correr sean, no se cansen, sean más eficientes y sean más rápidos al momento de hacer la zancada. Porque estos ejercicios ayudan a que tu zancada sea mejor y ocupes más distancia y menos tiempo y te canses menos, ¿ok? Entonces, es muy importante que todos aprendan cualquier deporte, ¿ok? Entonces, vamos a hacer sin escalera y sin platos. Vamos a hacer 4 veces cada ejercicio y lo vamos a hacer continuo, más o menos continuo, ¿ok? Entonces, muy importante siempre mantenernos con nuestras puntas, nuestro braceo y ir coordinando pies y brazos, ¿ok? Entonces, primer ejercicio, vamos a hacer un jogging cortito y lo hacemos 4 veces, ¿ok? Entonces, acuérdense, nuestro braceo y en punta, ¿ok? Lo hacemos de regreso, igual. 2, a su ritmo, si lo puedes hacer más lento, no importa, si no quieres marcar nada más, pero que lleves tu brazo y coordina tu brazo, ok. Entonces llevamos 2, 3, continuamos y tratamos de llevar el brazo hasta atrás, ok. Esto nos va a ayudar a impulsarnos y a movernos
más rápido, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio. Vamos a hacer yogi un poco más rodillas arriba. Entonces, ¿ok? Aquí nos tratamos de llevar la rodilla un poco más arriba, ¿ok? Unos dos. Tres. Siguiente ejercicio, también es el glúteo. Vamos a dar los talones a nuestros glúteos, ¿ok? Uno. Dos. Tres. Miramos un poco. Hacemos un siguiente ejercicio, laterales cruzando los pies. Lo hacemos primero largo y después hacemos bailarines, ¿ok? Hacemos cuatro, giramos la cadera. Dos. Tres. Cuatro. Okay. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer el yogi con un pie. Mantenemos primero el pie izquierdo recto y solo coordinamos nuestro pie derecho que va hacia arriba y seguimos nuestro brazo, ¿ok? Entonces, yogi con un pie. Cambio de izquierdo, hacemos cuatro veces cada pie. Con ese no mover el otro pie. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora dos yogis, lo cambiamos dos yogis en el trayecto, ¿ok? Entonces, hacemos dos, troto, no, dos, troto, dos, ¿ok? Hacemos cuatro veces, uno, hacemos dos, troto, dos, ¿ok? Uno, dos, troto chiquito, dos, troto chiquito, dos. El tercero, último, dos, troto, dos, ¿ok? Okay. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un cruzado, lateral cruzado. Vamos a hacer un lateral cruzado, pero lo vamos a hacer de esta forma. Primero cruzo pie derecho, voy detrás, cruzo pie derecho, voy detrás, cruzo pie derecho y luego cambiamos. Cruzo pie izquierdo, atrás, cruzo pie izquierdo lo más que pueda. Lateral cruzado, ok. Entonces, respiramos un poco. Estamos cruzados y levantamos. Por eso levantamos un pie, ¿ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok, ahora vamos a combinarlo, vamos a hacer un yogi y un lateral, ¿ok? Entonces, hacemos un yogi, un lateral, yogi, lateral. Tomamos la otra pierna,
Dos. Yogi. Tres. Cuatro. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un yogi y una patada. Quita. Un yogi y una patada. Ok. Hacemos cuatro veces. Igual. Yogi. Paseo. Yogi. Y paseo. Ok. Una. Dos. Ahora lo combinamos, los tres ejercicios: yogi lateral, pateamos, yogi lateral, pateamos cada pierna. Ok, listas, listos, respiramos. Pues yogi lateral, pateamos, yogi lateral, yogi lateral. Cambio de izquierdo. Dos. Pierna derecha. Yogi lateral y pate. Último izquierdo. Siguiente ejercicio, penúltimo. Vamos a hacer tijeritas chiquitas. Igual cuatro. Seguimos brazando. Uno. Dos. Hacemos el último. Se llama paso del indio cortito. Ponemos aquí. Okay. Hacemos cuatro veces. Dos. Ok, muy bien, respiramos, inhalamos, exhalamos. ¿Cómo van? Esto es su ritmo, no importa. Quiero que practiquen su braceo y su coordinación en sus pies con las manos, con su brazo. Entonces tomamos un poco de agua. Buenos días a todas, a todos. Respiramos. Entonces, ya terminamos el bloque. Ya vieron que no es necesario tener una escalera o unos conitos. Entonces, se sirve mucho también para trabajo cardiovascular. Entonces, siguiente ejercicio. Como les decía, una cuerda que tenga un poco de peso. Este es de cuero y más o menos tiene que ser a una altura del pecho que les llegue la cuerda, ¿okay? Hay unas que se pueden mover a la talla o estas están finas, pero tienen una buena altura para mí, pero hay unas que vienen con seguros para que pongan a su talla, ¿okay? Entonces tiene que llegar a la altura del pecho para que
pase a través de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la cuerda? Siempre codos a nuestro cuerpo. Lo único que se mueve son nuestras muñecas, ¿ok? Lo único que se mueve es... Aquí los codos se quedan fijos. ¿Por qué se quedan fijos? Porque si nosotros abrimos nuestros brazos, si nosotros abrimos nuestros codos, separamos nuestros codos, va a pasar que se va a subir y va a chocar con nuestras piernas, ¿okay? Entonces siempre codos pegados, damos giros con la muñeca nada más y coordinamos nuestros pies y con nuestra cuerda que pase a través de nosotros. Entonces, vamos a hacer 3 bloques de ejercicios sencillos. Vamos a hacer con los brazos, hacemos 2 toques, 1, 2, lo cambio, 1, 2, 2, 3, 4 y salto, ¿ok? Procuramos que la cuerda no se enrede y lo hacemos lento otra vez. 1, 2, cambio de mano, 1, 2, 3, 4 y salto, ¿ok? Entonces, si ahí saltamos 20 veces y lo volvemos a repetir, ¿ok? Entonces, hacemos 2 a cada brazo, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Entonces, es con paciencia. Al principio se van a equivocar un poco, pero todo es con paciencia, ¿ok? Entonces, con ese 2, 2, 5 y 5 y empiezo a saltar, ¿ok? Entonces, hicimos el primero, lo hacemos 4 veces. Listos. 1, 2, 2, 2, 3, 4. Segundo bloque, respiramos, inhalamos, exhalamos. Siempre procuro que ver la cuerda para que no se enrede y al cambiarla con las dos manos, igual mantenerla que siga sin enredarse y empezar a saltar, ¿ok? Entonces, otra vez, tercera, hacemos 2, 1, 2, cambio, 2, 2, 3, 4. Okay, tercera, respiramos, vamos por la cuarta, si pueden hacer más altos mejor. Último, igual. Vamos 2, 2. Ahora también, cuando hagan los cambios de mano, también pueden ir haciendo un poco de yogi. 1, 2, 2, 3, 4. Bien, soltar, ok, es un redor, pero pueden hacer también ese movimiento, ok. Entonces, tomamos agua, respiramos. Hola, muy buenos días, Allan Soto, al Mario Rivera, a Lupita Collado, hola, buenos días, a Laura Chávez, a la profesora Marcela Trejo, hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días, a Sofía García, por esta de Hernán, hola, buenos días, pues a mí. Entonces, vamos a hacer un poco de yoga al principio y saltamos. El segundo ejercicio, vamos a hacer un
un yogi. Ahora saltando la cuerda, simple. Igual. Ya que pasa nuestra cuerda, vamos. Llevamos rodillas, ok, coordinamos nuestros pies. Vamos a hacer un movimiento. Igual hacemos 4 veces, saltamos 10, hacemos 10 yogis. Entonces, podemos hacer un pequeño yogi al principio y girando los pies y girando las muñecas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces hay que practicarlo, pero siempre muy bien. Ahora nuestra coordinación lo hacemos 3 veces más. Acuérdense que no se les enrede la cuerda. Y no son muy caras las cosas, entonces sirven muy bien para hacer en casa. Hacemos el segundo. Venga, 2, 1, 2. Y se me enredó ya, ¿eh? Pues hay que cuidar que no se enrede. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Yes. Segundo, vamos por el tercero. Si equivocan, no se desespere, con tranquilidad, paciencia. Se cuesta al principio del trabajo, pero no hay que desesperarse y sirve muy bien para la coordinación y cardiovascular. Vamos por la tercera. ¿Listas? ¿Listos? 1, 2. Ya se puede equivocar, todavía vamos a empezar. Vamos por la tercera. ¿Listas? ¿Listos? ¡Ah! Salió. Otra vez. Tranquilos. Tercera, respiramos, vamos por la cuarta. Hay muchas variantes de brincada, más los boxeadores las utilizan para tener un buen juego de pies a la hora de pelear y que siempre se mantengan juntos y se puedan mover más rápido, ¿okay? Eso ellos lo utilizan para eso, pero nosotros no somos boxeadores, nos tiramos para nuestra coordinación y el cardio, ¿okay? Entonces, listas, última. Cuarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, respiramos, inhalamos, exhalamos y seguimos con el siguiente bloque de ejercicio. Tomamos agua. ¿Cómo va? Con paciencia. Ok. Ahora, el siguiente lo vamos a hacer avanzando. Vamos a hacer el yogi avanzando. O al mismo movimiento para que se nos grabe. Y avanzamos, descansamos, avanzamos, descansamos. Ok. Entonces, como lo hacemos avanzando, igual que coordinar sus pies. Como si hiciéramos el yogi corto de hace rato, solo que ahora coordinamos con la cuerda. Ok, entonces lo hacemos 4 veces. Igual un movimiento de manos. 1, 2.
otra vez un movimiento. Vamos un poquito más rápido. Dos. Okay, pues vamos a hacer. Cuidar la cuerda, que no se enrede un poco, mantenerla para que en el momento de abrirla crucemos, ¿ok? Vamos por el tercero. Ok. Último, respiramos. Cuarto. Muy bien, ¿cómo van, chicas? Inhalen, exhalen, respiren. Es un trabajo de cardio, pero sirve mucho para coordinar. Y el último, tratamos de hacer lo más que podamos. Respiramos, inhalamos, exhalamos. No más, ya se salió. No importa, hay que practicarlo. Al principio es muy tedioso, te impacientas mucho porque no puedes saltarlo. Pero acuérdense siempre la técnica: todos juntos y solo se mueve la muñeca, es el que hace la velocidad. ¿Okay? También lo que digo, que la cuerda tiene que ser un poco pesada para que sientas el peso de la cuerda. Pero con paciencia. Ayuda mucho para practicar estos ejercicios. Entonces, ¿cuántos nos quedan minutos? Sí, 10. Sí. Nos quedan 10 minutos. Ok, muy bien. Entonces, terminamos estos 3 bloques. Acuérdense, la técnica es muy importante de carrera, nos ayuda mucho a coordinar. Y nuestros 3 ejercicios de saltos son muy sencillos, tienen muchos variantes, pero para empezar a brincar la cuerda, esto está muy bien, ¿ok? Entonces, para todas, para todos, espero que les haya gustado. Hacemos nuestra flex, tenemos que hacer nuestra flex acabando toda la actividad. Entonces, hacemos 3 inhalaciones, exhalamos. Esto. Hacemos 2 más. Último. Ok. Entonces, comenzamos a tirar nuestros brazos. Vamos 10 segundos. 10. 2. 1. Cambio atrás. Freddy, se me olvidó el tapete. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio al lado derecho. Ya vamos a estirar abajo también, entonces estiramos aquí arriba, hasta rodillas, equilibrio, balance, lo más que podamos, y movemos nuestro tobillo 10 veces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio el otro pie, movemos nuestro tobillo 10,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Tiramos cuando dice 10 segundos. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio el otro pie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Debajo, con tus pies, lo más que puedas, tiro atrás. Trato de llegar hasta las puntas, si no puedo seguir. Lo más que podamos, 10 segundos. Movernos, está de con 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. El pie derecho. Y vuelvo a bajar. Más que puedo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio pie izquierdo. Y la dejo caer con mi lado izquierdo, mantengo la espalda pegada y ahí mantengo 10 segundos. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regreso, ponme de pie. Y la dejo caer y mi espalda sigue pegada al piso, ¿okay?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regreso. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Esteban Rubio, pero feliz. Y recordar ver la Gaceta Humana. ¿Donde R de qué? La Gaceta Humana del relevante campo académico, ¿ok? Entonces, hacemos nuestras cobras. Bajamos. Pongo mis manos laterales y voy. Llevo la pierna derecha, mi mano izquierda. La sostengo. Quiero que mantenga mi cabeza en el piso y cuento 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál? Una cobra. Bajo, manos laterales, llevo mi pierna izquierda, mano derecha, mantengo 10. 5, 4, 3, 2, 1. Última cobra. Clase de jueves de coordinación y que la practiquen en su casa. No necesitan mucho material para hacer esta rutina y la pueden practicar 3 veces a la semana para que trabajen su trabajo cardiovascular y su corazón se mantenga fuerte, ¿ok? Entonces, muchos saludos a las porristas, Pumas de la UNAM, a todas las Pumas, todos los atletas de la UNAM, gracias a Deporte UNAM, a Comunicación, a Freddy Neftalí. Muchas gracias, soy Marco Blanco, nos vemos la próxima. Cuídense mucho.